Hermosa jornada en el Benito Villamarín y vaya partido que se viene. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy tendremos un lindo partido. Esto será genial, Mario. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Está bien, buen balón con ventaja. Ahí va la pelota en el área. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Buscando el costado. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Schweinsteiger. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Van buscando la posesión. Va a reponer la pelota desde el costado. Hermosa asistencia y peligro. Se ha cortado la jugada. Ojo con esto, que no es un simple lateral. Necesita cruzar la pelota.
Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Pase equivocado y la pelota se escapa. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Perdieron la pelota. Mete bien la pierna. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Gran corte defensivo. Regala el esférico. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Pase bastante peligroso. Se viene un gol. Mira el golazo que ha sacado. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Pegado a la banda! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Schweinsteiger. Fácil recuperación del balón. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Esto puede terminar en gol. Schweinsteiger. Se animó y le pegó. ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La pelota no tiene dueño. Interceptando el pase. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Poco gol, poca emoción.
el árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina en saque de arco. Córner que llega a la orilla del área. ¡Puño hacia afuera! Llega cortando bien y recupera. Hay que tener en cuenta que ya ha demostrado este arquero que es una fiera bajo los palos, ¿eh? Por él, el equipo solamente pierde por uno. Controla la pelota y sigue. Schweinsteiger. Ya han perdido la pelota. Es un artista con la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Juegan por el carril de afuera. Se les ha ido la posesión. Tirará al centro. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahí tiene con quién apoyarse. Puede llegar al descuento. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Schweinsteiger. Ahí va, habilitado para definir. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Va a reponer la pelota desde el costado. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Regalado el balón! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Esa pelota va al costado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Schweinsteiger. Va a tirar la pelota para afuera. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. ¡Ojo el remate! ¡Mamita, qué golazo! ¿Casualidad o qué? Pero es un golazo espectacular. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que
Este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. Este muchacho es de otro nivel. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. No nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario, pero es que hay que recordar que el partido lo proponíamos como uno bastante equilibrado y no ha sido tal. El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? ¡Gol! Ya el marcador grita que esto es una paliza 5-0. Otra vez la bocha cambia de dueño. Controla la pelota y sigue. Ojo que van a tener. Y el arquero que se queda con la pelota. Menos mal, lleva siendo hora. Ladies and gentlemen, les cuento que se ha terminado este espantoso partido para el equipo local. So much older.